Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue ayer? ¿Le festejaron mucho a la mamita? ¿Le abrazaron mucho? Me alegro mucho, ¿no es cierto? Le dijeron, le dieron su presentito, le dijeron que le querían mucho. Espero que sí. ¿Ok? Hoy es lunes, ¿no es cierto? Y los lunes nosotros tenemos matemáticas, ¿no es cierto? ¿En qué estamos, chicos, en las matemáticas? En lo que tiene que ver con las multiplicaciones, ¿no es cierto? Entonces ahorita igual vamos a continuar viendo otro temita sobre la multiplicación mismo, ¿no es cierto? Pero cambian diferentes formas de multiplicar. En este caso vamos a ver un temita que se llama los múltiplos, ¿no es cierto? Vamos a ver de un número. Se llaman los múltiplos de un número. ¿Qué se le viene a la cabecita, no es cierto? Múltiplos de un número, ¿no es cierto? Que vamos a multiplicar un número y a obtener un resultado. Ya, pero miremos cómo se obtiene esto. Se dice múltiplos de un número. Para eso vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya estoy grabando por si acaso. Bórrale. No importa, voy a cortar, sí. Ok, entonces, como yo les había dicho, ¿no es cierto? El temita es los múltiplos, ¿no es cierto? De un número. Entonces, vamos a mirar, ¿no es cierto? Los múltiplos de un número, ¿cómo obtenemos? Aquí dice, yo le había dicho, ¿cómo obtenemos? Si dice múltiplos, multiplicando, ¿no es cierto? Multiplicamos ese número por todos los números naturales que tengamos. Ese número, el número que nosotros elijamos. En este número, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a elegir, y yo les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer el 4, ¿no es cierto? Los números naturales que tenemos aquí son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué le puse aquí puntos suspensivos? ¿Qué quiere decir eso? Que los números siguen, los números naturales son infinitos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener, no es cierto, un múltiplo de un número? Multiplicando el número que usted quiera por todos los números naturales. Entonces usted va obteniendo, no es cierto, el múltiplo. En este caso aquí tengo el 4. Pongámosle acá. No es cierto, entonces el 4 le voy a multiplicar por el un número natural. Que decía, escojámosle al 1. 4 por 1. Muy bien, 4. Ahora elijámosle por 2. 4 por 2, 8. Muy bien. 4 por 3. 4 por 3, ¿cuánto es? Muy bien, 12. ¿No es cierto? 4 por, ¿cuál le continúa? El 4. Muy bien, entonces aquí sería 4 por 4. 16. Muy bien. Y podemos nosotros continuar porque los números son infinitos. En este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver que los múltiplos, ¿no es cierto? Múltiplos. Los múltiplos, ¿no es cierto? De 4 ha sido, ¿no es cierto? En este caso, ¿ha sido cuál? Al multiplicar 1, ¿cuál obtuve? Muy bien. El 4. Al multiplicar el 8. El 12. El 16, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo poner esto, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que yo puedo seguir multiplicando. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, los múltiplos de 4 que he hecho al multiplicar ha sido el 4, el 8, el 12, el 16. Recuerde,
múltiplos, ¿no es cierto?, de un número, lo obtenemos multiplicando un número por todos los números naturales. Entonces, ¿no es cierto?, en este caso, ¿cuáles son los números? Me faltó el principal que no puede faltar, que sería aquí, me faltó multiplicar el cero. En todos va el cero, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo para que usted no se vaya a olvidar, ¿no es cierto? Vamos a hacer otro ejemplito, a ver. Siempre los números naturales empiezan a partir del cero. Entonces, repetimos nuevamente, dice, los múltiplos de un número, ¿no es cierto?, se obtiene cuando multiplicamos ese número por todos los números naturales, multiplicando por todos ese número. Le puse ese número, puede ser el 3, el 2, el 1, el número que usted elija, pero se lo obtiene multiplicando por todos los números naturales, que empieza desde el 0, 1, 2, 3. El 0 es múltiplo de todos, ¿no es cierto? De todos los números. Miremos para que no se me confunda otra vez. En este caso le voy a hacer del número 3. Vamos a empezar. A ver, el 3 por 0. 3 por 0. Muy bien, todo número multiplicado por 0 me da como resultado 0. Ahora vamos a hacer 1. 3 por 1, 3. 3 por 2, muy bien, 6. Ahora 3 por 3, 9. 3 por 4, 12, ¿no es cierto? Y así sucesivamente usted puede ir, ¿no es cierto?, multiplicando por todos los números naturales. ¿Y cuáles son los múltiplos? Los que usted obtiene. Mire usted, los que usted obtiene al multiplicar por los números naturales, ¿no es cierto? En este caso, el múltiplo de 3 ha sido siempre, abrimos una llave, un paréntesis, que quiere decir que aquí voy a meterles o agrupar a todos los números. En este caso, ¿cuáles han sido los múltiplos de 3? El 0, el 3, el 6, el 9, el 12. Entonces, siempre lo voy a dejar de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué significan los puntitos? Que esto puede continuar. Entonces, los múltiplos de 3 ha sido el 0, el 3, el 6, el 9, el 12. ¿Y por qué no el 4? ¿Por qué no el 8? ¿Todos puede ser? No, porque si usted multiplica 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. En ningún lugar usted encuentra, ¿no es cierto?, que le puede dar el 4 o el 8 con el 3. No hay 3 por 2, 6. Está el 3, el 6, no hay ni el 5 ni el 4. ¿Por qué? Entonces, ¿qué significa ese? Que el 3, el 5 no es múltiplo de 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no encuentra, ¿no es cierto?, usted al multiplicar por estos números naturales, no hay en ningún momento ni el 3, ni el 5, ni el 8, ¿no es cierto? Entonces, no son múltiplos de 3. Son múltiplos de este número o del 4, del que usted elija, solo los que se obtienen multiplicando por los números naturales, digámosle que es el resultado. Solo los que se obtienen multiplicando por ese número. Recuerde, entonces, todos los múltiplos, ¿no es cierto?, de un número se obtienen. Recuerde, cuando multiplicamos ese número, en este caso sería el 3, por todos los números naturales. En este caso yo solo he multiplicado hasta el número 4, pero usted puede seguir multiplicando y va encontrando, ¿no es cierto?, los múltiplos. ¿Estamos? ¿Hacemos un ejercicio más? Muy bien, hagamos uno más. Por favor,
para que no se vaya a olvidar, hagámosle un número muy fácil. Hagámosle el 2. ¿Por cuál número se empieza primero? Por el siempre. El primer número natural es el 0. 2 por 0, 0, 2. Aquí pongámosle, vamos a hacerle por 1, 2 por 1, 2, vamos poniendo. ¿Cuál me toca? 2, 2 por 2, 4. ¿Cuál me toca? 3, 2 por 3, 6. ¿Cuál me toca? Multiplico por 4, ¿no es cierto? Y aquí va a ser 8. Y puedo continuar, ¿no es cierto? En este caso, a ver, ¿cuál ha sido los múltiplos de 2? A ver, ¿los múltiplos de 2 cuáles han sido? Muy bien. ¿Será los de acá? ¿Será el 0, el 1, el 2, el 3, el 4? No, esos son los números naturales que yo, por los cuales yo multipliqué. Entonces, ¿cuáles han sido los múltiplos? Muy bien, los de acá, los que obtuve multiplicando. Entonces, en este caso ha sido el 0, el 2, el 4, el 6, siempre recuerden, ¿no es cierto? Y el 8. En este caso, solo tengo hasta el 8, pero lo dejo ahí porque puedo seguir obteniendo los múltiplos. Entonces, aquí no hay el múltiplo, yo no le encuentro. A ver, el 3, ¿será el 3? ¿Será el 5? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 0, no hay. Por 1 es 2, por 2 es 4. Por 3, no le encuentro el 3, no le encuentro el 5. No, entonces, no es múltiplo. Recuerde, siempre es múltiplo, ¿no es cierto? Se obtiene multiplicando un número por los números naturales. Solo los números que usted encuentra, ¿no es cierto? Al multiplicar el que usted obtiene, recuerde, esos son los múltiplos. Entonces, ¿por qué continuamos con este temita? Porque tiene que ver con la multiplicación, una manera de multiplicar. Recuerden, ¿no es cierto? Estos son, se llaman los múltiplos de un número, ¿no es cierto? Viene de multiplicar, no se vaya a olvidar. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Otro temita, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué le doy otro temita? Porque no son largos, son cortos, ¿no es cierto? Entonces, ahora tenemos un nuevo temita que se llama el patrón multiplicativo. Acuérdese, el otro era múltiplos de un número, que usted multiplicaba por un número. Ahora vamos con el patrón multiplicativo. ¿Qué viene también? ¿Qué quiere decir? Que también vamos a multiplicar. Como aquí lo dice, es una secuencia. Si acuerden la suma y la resta, que nosotros ya miramos lo que era un patrón y lo que era una secuencia. ¿Se acuerda que ya lo hicimos con la suma, la resta? ¿Con qué lo haremos ahora? Muy bien, con la multiplicación. ¿Qué se le viene patrón multiplicativo? Como un modelo, como una guía, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a digámosle un molde que no podemos cambiar, vamos a seguirlo, ¿no es cierto? Entonces, eso sería un patrón. Entonces, mire, un patrón es una secuencia que se obtiene con un patrón multiplicativo. La secuencia siempre, acuérdese, en la multiplicación, el patrón siempre va a ser, no, la secuencia, perdón, siempre va a ser creciente, no decreciente, siempre, porque estoy multiplicando. ¿Cuándo habría decreciente? ¿Cuándo habría una secuencia decreciente? Muy bien, cuando no tocara en la sustracción o resta. Ahí puede ser, si lo combinamos, multiplicación, resta o suma, puede ser la secuencia creciente
o decreciente, pero en este caso, en la multiplicación, siempre va a ser la secuencia creciente, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene la secuencia? A ver, aquí dice secuencia, ¿se acuerda lo que era la secuencia? ¿Se acuerda lo que era el patrón? Ya vamos a hacer un ejemplo para recordar, ¿no es cierto? Entonces, la secuencia que se obtiene multiplicando un número anterior por el mismo número. ¿Cómo? Veamos en el ejemplo. Muy bien, ya le vio, ¿no es cierto?, el ejemplo. Ya se acuerda que hacíamos con la suma, que simplemente aquí en vez de resta o suma, ¿qué le he puesto? El signo de multiplicar. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo. Vamos a hacer uno acá para hacerle. Entonces dice que, ¿no es cierto?, la secuencia, ¿no es cierto?, aquí, no se vaya a confundir. Mire usted, la secuencia y el patrón. ¿Qué le decía? Que el patrón debe ser el mismo, ¿no es cierto? En este caso, ya vamos a hacer ahorita un ejemplo. Puede haber un patrón combinado, pero debe seguir un patrón. No puedo cambiarlo, ¿no es cierto? En este caso, solo tenemos un patrón que es el 3. No hay combinación. Entonces, en este caso, vamos a hacer, dice que se obtiene multiplicando un número anterior, ¿no es cierto?, por el mismo número. En este caso, pongámosle el 1. ¿Cuál es el mismo número que vamos a seguir? En este caso, hagámosle, aquí está el 3, aquí hagámosle con el 2. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ya, 1 por, ¿dónde irá? Muy bien, arriba, ¿no es cierto? Aquí pongámosle así para que usted se dé cuenta. 1 por 2, 2. Muy bien. ¿Qué me toca ahora? Poner, ¿no es cierto? Por 2. 1 por 2. ¿Cuál es el resultado? Muy bien. 1 por 2, 2. 2 por 2. A ver, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. ¿Qué me toca ahora? 4 por 2, ¿no es cierto? 8. Y así sucesivamente. Mire usted, este sería el patrón. Y aquí sería 1, 2, 4, 8. La secuencia que se obtiene al multiplicar, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtenía la secuencia? Multiplicando el número anterior por un mismo número. El número anterior por un mismo número, ¿sí? Aquí en este caso, ¿no es cierto? Hemos puesto 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Ya? ¿Se ve? Nada difícil, solo un poquito que no haya confusión. Miremos otro ejemplo. Muy bien. Aquí vamos a ponerle, vamos a hacer 1, ¿no es cierto? Vamos a hacer 1 por 4. ¿Ya? ¿Cuál sería? 1 por 4. Muy bien. 1 por 4, 4. ¿Qué me toca ahora? El patrón. Por 4, ¿no es cierto? Ya, ¿qué sería? 4 por 4. ¿Cuál sería el resultado? Muy bien. Tendríamos aquí 16. ¿Qué me toca? Poner el patrón, que en este caso sería por 4. ¿Cuál sería el resultado? 16 por 4. A ver, si usted se no puede directamente, ¿qué hace? Rápido, 16 por 4 en una hojita aparte, o puede hacerlo al lado donde usted está haciendo el ejercicio. Aquí sería 24, llevo 2, 4 por 1, 4,
Y 2, 6. ¿Cuál ha sido 16 por 4? Muy bien, ha sido 64. Y así usted puede ir, ¿no es cierto?, resolviendo de esta manera. Si se le, usted ya va mirando los números, dice, se me va haciendo, no, lo resuelve en una hojita al lado, ¿no es cierto?, y va multiplicando. Entonces, mire usted, aquí tenemos cuál ha sido el patrón que utilizamos aquí, el 4. Muy bien, entonces aquí el patrón ha sido el 4. Ahora, yo le voy a hacer sin, ¿no es cierto?, no le voy a indicar cuál es el patrón, solo usted me dice cuál es el que yo he utilizado. Muy bien, a ver, ¿cuál es la secuencia y cuál es el patrón? Muy bien, ¿cuál es el patrón, el que se repite? Muy bien, el patrón ha sido el 5 o por 5, ¿no es cierto? Y aquí, ¿cuál es la secuencia? Lo que obtiene multiplicando. Entonces aquí, ¿no es cierto?, la secuencia ha sido 1, 5, 25. Para que no se confunda, el patrón es el mismo número. Ok, entonces ahora vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no es cierto?, para que no haya confusión y reforzar un poquito más estos dos temas, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el primero? ¿Se acuerda? Múltiplos de un número. ¿Qué decían los múltiplos? ¿No es cierto? Multiplicar, ¿no es cierto?, un número por todos los números naturales. ¿Se acuerda? En cambio, el patrón, teníamos que seguir un patrón, ¿no es cierto?, un modelo, un molde. ¿Se acuerda que le dije? Ya. Entonces, ¿qué es el patrón multiplicativo? Entonces dice, es una secuencia que se obtiene, ¿no es cierto?, con un patrón multiplicativo. ¿No es cierto? La secuencia siempre, ¿qué debía ser? Creciente, ¿no es cierto? Entonces, la secuencia se obtiene, en cambio, multiplicando un número anterior por el mismo número. Mire, el patrón, usted multiplica un número anterior por el mismo número. En cambio, los múltiplos se obtienen, ¿no es cierto?, cuando multiplicamos un número, cualquier número, por todos los números naturales. ¿Sí ve la diferencia? Los múltiplos multiplico por todos los números naturales. En cambio, el patrón, ¿no es cierto?, siempre va a ser, ¿no es cierto?, multiplicando, ¿no es cierto?, por un mismo número. ¿Se acuerda? Ya. Hagamos un pequeño ejemplo para que no haya duda. Aquí tenemos, este sería, ¿no es cierto?, el múltiplo. ¿Se acuerda? Voy a multiplicar por todos los números naturales posibles. En este caso empiezo por el 0, por el 1, por el 2, por el 3 y voy a hacer, vamos a multiplicar por 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿no es cierto?, aquí los múltiplos se obtenía multiplicando este número por todos los números naturales. Aquí sería 0, 4 por 0, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. ¿Sí? Y aquí usted, ¿por qué lo ponía? Porque usted lo puede continuar, ¿no es cierto? Entonces aquí el múltiplo de 4, el múltiplo de 4 ha sido 0, 4, 8, 12, 16.
¿no es cierto? ¿Por qué? El múltiplo de 4, todos los números que puedo multiplicar, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que le decía por qué no hay aquí el 3? ¿Por qué no hay aquí el 2, el 5? Porque al multiplicar no encontramos eso, ¿no es cierto? No obtuvimos ese número. Entonces obtuvimos el 0, 4, 8, 12 y 16. Esos son los múltiplos que se obtienen multiplicando por todos los números naturales. Ahora veamos el patrón, ¿no es cierto? ¿Qué era? Era una secuencia que se obtenía, ¿no es cierto? Multiplicando por un patrón o por el que usted veamos aquí. ¿Cuál patrón? En este caso vamos a hacer, pongámosle el 2, ¿no es cierto? Empezamos para que usted pueda observar mejor. No le voy a decir, y usted, para que usted sepa por cuál estoy haciendo. Muy bien, a ver, ¿cuál sería aquí el patrón y cuál sería la secuencia? ¿No es cierto? ¿Cómo se obtenía la secuencia? Multiplicando un número anterior por el mismo número. En este caso, ¿cuál es el mismo número? Muy bien, el patrón ha sido por 2. ¿Cuál sería la secuencia? Muy bien, la secuencia sería lo que se obtuvo multiplicando por el patrón. En este caso, 2, 4, 8, 16. Mire usted, aquí tenemos los múltiplos, mire usted, y aquí tenemos, ¿cuál es? Muy bien. El patrón, para que no haya diferencia, observemos, lo separo así. Mire usted, múltiplos y patrones. Múltiplo, ¿no es cierto? ¿Cómo obtenía? Multiplicando este número por todos los números naturales. ¿Cómo obtenía el patrón? Multiplicando, ¿no es cierto? Un número anterior por el mismo número. En este caso, ¿no es cierto? Tenemos el mismo número, que es el 2. Para que no se confunda. Entonces, mire usted, estos han sido los temitas que miramos el día de hoy. Los múltiplos de un número y el patrón de un número, ¿no es cierto? Entonces, para reforzar un poquito más, vamos a realizar una actividad del texto y unos pequeños ejercicios para refuerzo de este temita. Espero les haya quedado claro. Disfruten una buena tarde y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Les quiero mucho.